¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Electrogoyar. Bueno, pues el lejano oeste nunca estuvo tan cerca, ¿verdad? Me lo estoy pasando de maravilla. La verdad es que me lo estoy pasando de maravilla con esta Lobo Mustang. Le he puesto un visor, un 312x44. No he querido. Estoy a 20 metros. Os dejo a Leopoldo por aquí para que lo veáis. Pero me lo estoy pasando pipa. Pipa, totalmente. A pesar de este infierno de calor, me lo estoy pasando en grande con esta Lobo Mustang. Bueno, como podéis ver, el visor no le queda tan mal, ya que como la carabina es de madera y metálica y el visor es metálico, desde luego que yo no lo veo un desentone siendo una carabina estilo de época con el visor puesto. O sea que estéticamente también me gusta bastante cómo queda. Y bueno, pues aparte de unas latas, que quizá eso lo haga en otro vídeo, porque es una carabina muy rápida a la hora de cargar y disparar, quiero enseñaros que también puede ser muy precisa. Sí, amigos. Lobo, como ya os comenté, es una fábrica que todo lo que hace lo hace de una manera artesanal y estos cañones prensados en frío se notan. Incluso en una carabina que quizá no esté tan pensada para la precisión, puede ser muy precisa. Y nada, pues vamos a verlo. Vamos a hacer dos pruebas. Al igual que el otro día, vamos a utilizar en un cargador que tengo ya puesto los JSB de 15,89 grains, 1,03. Y en otro cargador, vamos a utilizar los Jumbo Heavy. Tenemos dos cargadores preparados. Uno JSB 15,89, 1,03. Y el otro en la otra. Así que nada, sin más cháchara y sin más dilación, vamos a disparar. Ok, vamos a por ello. Vamos a colocarnos. Primer disparo. ¿Habéis visto cómo suena? Es que suena tan bien que da pena ponerle un silenciador. Lo tengo, ¿eh? Pero quería transmitiros este sonido. Segundo disparo. Por el mismo agujero. Vamos con un tercero. Tercero. Muy cerca. Joder, la mosca. Cuarto. Seguimos. Quinto. ¿Cómo va esto? Sexto. Siete, uno más. Y ocho. Va. Es tremenda. Es divertida. Es precisa. Tiene estilo. A mí me encanta, tío, esta carabina. Voy a quitarle el cargador y vamos a ponerle otra munición para que así también podamos cotejar un poco uno y otro. ¿Vale? Le quitamos y le ponemos. Así de fácil. Vamos a la otra diana. A ver con este que tiene más peso que le sacamos. Este balín. Primero. Dos. Tres. Seguimos. Cuatro. Cinco, seis, oye, muy bien también, siete y uno más, ocho. Quizá no tan bien como el primero, pero muy bien también, ¿eh? Lobo Mustang, amigos, pura sensación de disparo, espectacular. Vamos para allá y lo vemos. Os he dicho que hoy he estado un poquito más cerca, 20 metros. Son sensaciones distintas totalmente. Las de una carabina convencional a las de esta Lobo. Vale, vamos a por ello. Bien, pues aquí lo tenemos. Aquí tendríamos el primer grupo. Y aquí el segundo grupo.
Vale, lo cojo todo y lo vemos allí al fondo. Pues aquí está. Los ESA Jumbo y el primer grupo. Muy cerrados estos disparos, ¿eh? Aquí sí que tengo un par más arriba, pero ojo, ¿eh? Este se me ha ido a mí totalmente. Tela. Tela con los de 1,03. Y luego tenemos un grupo un poco más abierto con el Heavy, pero sí que es cierto que hay disparos bastante buenos. Esto de aquí sí, quizás sea la munición, que no le vaya tan bien como esta. Pero ojo, ¿eh? Ojito. Como bala de palanca. Vale, pues nada, volvemos a verme la cara. Nos vemos ya. Ya estamos aquí. Solamente me viene una palabra a la cabeza y es diversión. Esta carabina está pensada para la diversión, para poder hacer disparos de repetición muy rápido, un plinking, incluso puedes coger y hacer una precisión como acabamos de ver. La carabina es precisa, es cómoda, es divertida y luego tiene un realismo que ya no lo digo yo. Saca tú tus propias conclusiones. Espectacular. La primera carabina de palanca que me encuentro que es capaz de hacer una precisión y no sentirse mermada en la distancia. Espectacular este PCP. Tengo que felicitar a los de Lobo y estoy muy contento de habérsela pedido, porque la sensación ha sido totalmente distinta a lo que había probado hasta ahora. Así que, bueno, chicos, y sobre todo, no le pongáis silenciador, ¿eh? Esta carabina tiene que ir así. Tienes que notar el disparo como sale. Te da, desde luego, que te transporta al oeste. Es bestial. Poco más por mi parte en el día de hoy. Le haremos algún vídeo más, haciendo algún lateo rápido a algún circuito, porque me he quedado con ganas de más. Te dejo la web de Lobo en el primer comentario, por si quieres preguntarle por ella y quieres añadirla a tu colección, va a quedar preciosa en la pared, que te quede claro, va a quedar preciosa para las visitas. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí un día más. El tío Boya los quiere. Chao.